surgen, porque llegan a ser muy temperamentales. Entonces, la mayoría de camaleones prefiere que estar nada más en su terrero sin que los toquen. Es que los camaleones no toman agua desde un bebedero. Por eso, amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy y que tengan un excelente y sobre todo un maravilloso día, amigos. Bien, amigos, como leyeron en el título de este maravilloso video, les voy a dar algunos consejos que deben de tomar antes de comprarse un camaleón como mascota. Así que antes de empezar con el video, quiero agradecerles porque en el anterior video les puse una meta de likes que llegáramos a 30 a 40 likes aproximadamente y llegó a los 30. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por su apoyo. En este video vamos a poner una meta de likes igual de 30, de 30 a 40 likes, así que vayan dejando su bonito like, no les cuesta absolutamente nada. Antes de empezar con el video, le quiero mandar saludos a las personas que comentaron en el video anterior, que de verdad muchísimas gracias por dejar su hermoso comentario y su like en el video. Te quiero mandar un gran saludo para Rasta Roads, para Carmona Exotics, para K Tienda 26, para Dios según Lao TC, algo así, tiene unos nombres muy raros, y para Ricardo 27 y Guti 3249. Un gran saludo, de verdad, muchísimas gracias por dejar su comentario. Así que sin más, vamos a empezar con este video. Como ya se los vuelvo a repetir, vayan dejando su bonito like. La meta de likes en este video son de 30. Así que no les cuesta absolutamente nada, dejen su bonito like. Y en este video me acompaña, ya como la mayoría lo conocen, al buen Gael, o conocido como el Chino. Chicos, como volvió a repetir, primero dejen su like, le voy a dejar 10 segundos para que deje. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Así que denle like ahora mismo porque hoy vamos a... La meta de likes, como ya se lo voy a repetir, es de 30, así que no les cuesta absolutamente nada. También un hermoso comentario, ya sea para que los mande a saludar o una opinión acerca del video, déjenlo aquí en la cajita de comentarios. Así que sin más, ¡comencé! El primer consejo que debes de considerar antes de comprarte un camaleón como mascota, ya sea un camaleón velo, un camaleón pantera, cualquier tipo de camaleón, como son como las personas, no a todos les gusta que los toquen porque llegan a ser muy temperamentales. Entonces, la mayoría de camaleones prefiere que estar nada más en su terrero sin que los toquen. Digo, no todos los camaleones son temperamentales, sino que algunos, y bueno, la mayoría, sí llegan a ser muy temperamentales. Y por esa misma razón hay muchas personas que no prefieren comprarse un camaleón, ya que llegan a decir que llegan a ser muy agresivos cuando los quieren manipular. Así que ese es un consejo a considerar. A continuación te voy a mostrar unos videos o unos pequeños clips para que veas cómo son los camaleones de temperamentales. El segundo consejo que debes de tomar muy en cuenta antes de comprarte un camaleón como mascota es que los camaleones no toman agua desde un bebedero. A esto me refiero que, por ejemplo, un reptil que le dejas su bebedero de agua y llegan a tomar. Los camaleones son diferentes. Ellos necesitan un gotero o una manguerita de agua mientras le va cayendo las gotitas de agua, o que vaya circulando el agua en la manguera para que ellos puedan beber el agua. Como les vuelvo a repetir, ellos no necesitan un bebedero así como un trastecito, como si los ponemos a un perro o a un reptil en este caso. Ellos necesitan una pequeña manguera dentro del terrario, como si fuera gotero, para que ellos tomen agua. Ese es un consejo que debes de tomar antes de comprarte un camaleón como mascota. Hay muchísimos videos de sus cuidados básicos, así que te recomiendo que veas uno de ellos para que aprendas más de los cuidados de un camaleón de velo o pantera o cualquier tipo de camaleón que consideres tener como mascota.
El tercer consejo que te recomiendo antes de comprarte un camaleón como mascota es que quiero que sepas que son totalmente insectívoros, por si tú le tienes fobia a los insectos, ya sean cucarachas, porque este tipo de reptil llega a comer más las cucarachas, las zofobas y los grillos son los insectos que llega a consumir más. Entonces, ese es un consejo que debes de tomar en cuenta antes de comprarte un camaleón como mascota. ¿A ti qué te supo la cucaracha que probaste la última vez de galleta de la que compramos en Animalia? Bueno, amigos, yo a mí me... Antes de seguir, les voy a poner un contexto. Aquí les va. Acá, mira. Nada más esta partecita, va. Vamos, está ahí. Va. No, pero me la agarro. Amigos, a ver si sabe rica, ¿eh? Sí la mordió, acá está. ¿A qué te sabe? Chicos, me sabe bueno. Y ahora sí, a ver a qué se supo la cucaracha, ¿qué sentiste? Bueno, amigos, yo cuando a la vez, yo estaba allá arriba, no sé si estaba acá abajo jugando, y en un momento escuché que me gritó Eric, Gael, vamos a grabar, porque yo estaba allá abajo, y ya cuando vi la cucaracha dije, no manches, ya la regué, y si me pruebo la cucaracha, y cuando la probé, bueno, cuando la probó Eric, porque ya la había probado, yo como que hice mi cara así, ay, qué asco, cómo ha de ser su sabor. Y ya cuando la probé dije, oh, está rica. Porque al principio me supo a vainilla y ya al principio, pero al último me comí la cabeza y me supo otro gusto, otro... ¿Sabor? Ajá, sabor, ajá, raro, otro. Y ya cuando terminamos el video, como que hice mi cara así como pero si me da daño. ¿La volverías a probar? Sí, porque a mí me gustó. Pero, o sea, no está tan mala, no son como las cucarachas del caño, porque esas, si las llegas a probar, puede ser que sí te enfermes, porque tienen bacterias y el agua que viene del caño contiene basura, vitaminas y puede... Sí, hacer daño, así como unos videos que un señor había probado una cucaracha y sí le hizo daño, hasta vomitó muchas veces. Y por eso te recomiendo que no prueben esas cucarachas, porque no, uno no sabe si están limpias o sucias, puede venir del caño, de las coladeras, de las calles, de muchos lados, amigos. Así que... deben de tener cuidado con eso. Así que eso fue como que un reto. Si ustedes quieren que volvamos a probar una galleta de cucaracha ya que se acerca Animalia, voy a comprarme una. Solo dejen su like. Si llegamos a 60 likes en este video, vamos a volver a hacer el reto. Así que dejen su like. Pero la meta de likes mínima en este video son de 30. Así que dejen su like. No les cuesta absolutamente nada. Y como les decía, a ver, pasa. Nada más le pican al botón y ya es todo. Y como les decía, deben de considerar antes de comprarse un camaleón que ellos comen totalmente, son totalmente insectívoros. Deben de tomar eso en cuenta. A continuación les voy a presentar unos pequeños clips de camaleones alimentándose de cucarachas, grillos o zofobas. Un camaleón como mascota es que comen una vez al día regularmente, y es muy recomendable darles por las mañanas. Los adultos llegan a tener dos ayunos a la semana. Esto es muy recomendable para que tengan una buena digestión. El quinto y último consejo que te voy a dar antes de comprarte un camaleón como mascota es que son animales súper mega caros. Bueno, el camaleón de velo está alrededor de 3,000 pesos aproximadamente. Si me equivoco, corrígeme en los comentarios. Pero de ahí, el precio de los camaleones son muy elevados.
y más aparte el equipo para mantener un camaleón están alrededor de 5,000 a 7,000 pesos para tener un camaleón en muy buenas condiciones. Como les vuelvo a repetir, que necesitan su foco, su manguera para que ellos lleguen a tomar agua, su sustrato, sus plantas, sus troncos y más aparte su alimento. Entonces son animales algo costosos, pero que realmente vale la pena tener uno en casa. Dejen su bonito like, no les cuesta absolutamente nada, como les vuelvo a repetir. Y también un hermoso comentario de buena vibra o para que les mande saludos en el próximo video. Como verán, tener un camaleón es muy padre, es una experiencia muy única, pero no es para cualquier tipo de persona. Debe tener ya un poco de experiencia porque son animales algo delicados y pues algo costosos. Entonces, pues hay que considerar ese punto antes de comprarse un camaleón como mascota. ¿Algo que quieras decir? Bueno, acerca de los camaleones, no nada más es así de comprarlos y, ay, me voy a comprar un camaleón y ya. Tienes que ver, depende el precio del camaleón. A unos pueden llegar a costar a 500,000, otros 40,000. Y también antes de comprar ese camaleón, pues tienes que tener mucho cuidado porque, como dijo Erin, no es para cualquier tipo de persona. Ajá. Puede ser que uno los llegue a atacar o... Como les voy a repetir, algunos son muy temperamentales, entonces hay que tener ese punto en cuenta. Así que, nada amigos, espero que les haya gustado de corazón este video. Se los vuelvo a repetir, dejen su bonito like, su manita arriba, su comentario y nos estaremos viendo en un próximo y maravilloso video. Bye. Yo soy Eric Ortiz del canal de Mundo de Reptiles. Y yo soy Carlos Gael Ortiz Hernández. Así que, Así que nos vemos en un próximo video. Bye.